shut the fuck up. My shit is on. What's your Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery. I see you, Scooby-Doo. The trailing's back to you. What's your Scooby-Doo? No, 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 no. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien. En años anteriores, no me pregunten exactamente cuántos, creo que mi cerebro ya no procesa semanas anteriores, apareció de la mano de la plataforma de HBO Max una serie que a muchos nos dio de comer durante un breve lapso de tiempo y convirtiéndose furtivamente en el catalizador de un fenómeno que existe entre los gordos con que miramos dibujitos desde tiempos inmemorables. El hate watching. No haga hate watching, no haga hate watching, voy a hacer el hate watching que me dé la gana. Recapitulando, ¿quién carajo no creció con alguna versión de Scooby-Doo? ¿Quién carajo no sintió afinidad en algún momento con el personaje de Vilma Dinkley? ¿Y quién carajo no arqueó una ceja hasta la estratosfera cuando salió ese primer avance que mostraba un cambio radical en este personaje? Un cambio tan importante, trascendente y controvertido que obviamente iba a convertir a Vilma en la serie más vista de HBO Max. La hicieron insoportable. Y ya sabemos lo que terminó pasando, la serie salió semana a semana. Por mucho discurso progre insoportable que los guionistas parecían insistir en hacer todos y cada uno de los capítulos que fueron saliendo, la gente los seguía mirando, y de cualquier modo Vilma, la serie que nadie quería ver porque arruinaba a todos estos personajes con los que habíamos crecido, se había convertido en una de las series más vistas de HBO para vergüenza de todos nosotros. Yo personalmente, por mucho cliffhanger en el que había terminado esta cosa, realmente había olvidado totalmente su existencia, y de la nada, en medio de un mundo en llamas, ¡boom! ¡Temporadas! Se veía venir, se sabía que iba a ocurrir, pero aún nos interesaba. Evidentemente, parece que Vilma 2 es de las series más vistas en HBO en Estados Unidos y no nos hagamos los boludos, probablemente Latinoamérica también. Esto parcialmente también es mi culpa porque ahora sí la pude ver por medios legales para hacer este video, pero a mí se me justifica. La comida de este gordo de mierda es carísima. Tengo que pagarla de algún modo. Llámenme loco, internenme en el puto borda si quieren, pero en lo personal, muy en lo personal, creo que el mundo ha cambiado sutilmente, por lo menos en estos temas de dibujitos, desde la última vez que vimos algo de la serie de Vilma. Creo que podemos por un momento desprendernos de la indignación que nos provoca ver que literalmente se caguen en nuestra infancia, y ya habiendo pasado bastante tiempo desde la última vez, podríamos hacernos algunas preguntas que por una vez no tienen que ver con si Vilma es una mierda, aunque obviamente vamos a caer en eso, no te preocupes. ¿Está mal mirar una serie que sabes que no te va a gustar? La respuesta corta, cínica y desabrida sería que solo está mal si no vas a ganar nada haciéndolo. El tiempo es un bien precioso que no regresa más, y más vale aprovecharlo en cumplir tus sueños y pasar tiempo con tus seres queridos que dándole atención a algo que sabes que no te va a gustar o no te va a aportar nada más que un dolor de cabeza. Sin embargo, las razones por las que uno puede encontrar entretenido una actividad son totalmente relativas a la persona, me parece, diría yo. Vi Velma la primera vez sabiendo que iba a tener un guión que respondía a un discurso que francamente ni me va ni me viene, que aplica métodos para llamar la atención que francamente me parecen una mierda. O sea, después de ejemplos como el live action de Death Note, hay que realmente mascar vidrio para rebotear una serie aplicando un cambio de etnicidad a un personaje y que una reacción contundente del internet te tome por sorpresa. Ya ni estamos hablando de términos en los que en nombre de la inclusión se hace un cambio así, sino que es por la simple y llana provocación. La peor parte es que desde el hate watching, la pobre respuesta hacia el reclamo que buscaba en primer lugar y la enorme respuesta hacia el hecho de vamos a ver con qué mierda salen con esto, realmente la serie de Vilma terminó siendo, ni tan buena que es brillante, ni tan mala que es horrible. La premisa es muy sencilla. Todos en el planeta saben lo que esperar encontrar cuando están por ver algo relacionado con Scooby-Doo. Entonces, absolutamente todos van a entender de qué se trata cuando nos estemos cagando en todos y cada uno de los personajes, de algún modo en particular. No vale la pena hablar sobre lo que hicieron a Vilma, ni sobre lo que hicieron a Fred. Pobre Fred, hermano. No vale la pena que mencione las 800 veces que señalaron de algún modo lo imbécil de la premisa de un montón de chicos entrometidos resolviendo misterios con un perro que habla. Finalmente, Vilma temporada 1 fue un poco más que un montón de sermones progresistas y críticas impúdicas en la cultura popular. Fue quizá una de las parodias más extrañas que he visto jamás hacia algo. Porque a la final, si hubo un misterio que ir resolviendo capítulo con capítulo, hubieron bromas incluso en detrimento del lado del que se supone que defiende el discurso de la serie. Y normalmente una parodia busca burlarse de los personajes, de los tropos de los personajes, de la esencia misma de sus historias. Pero lo que podemos llegar a encontrar como una parodia en Vilma o un comentario es simplemente odio y desprecio hacia lo que se supone que alguna vez quizás pudieron haber representado estos personajes. Una forma muy rara hacerlo. Si tuviera que definir Vilma 1, diría que fue como una especie de engrudo audiovisual. No es que lo odie, pero resultó una experiencia gris. No me transmitió nada que pueda considerar interesante, y la barrera que hay que pasar tras que los personajes te dejen de parecer insoportables, todos ellos, porque es una de esas historias en las que parece que todos los involucrados se odian entre sí, es bastante alta para encontrarte con no particularmente algo original o revolucionario. Wow, el privilegio de los hombres, la generación de cristal, alusiones lejanas a la propia existencia de Scooby-Doo en un spin-off de Scooby-Doo.
A la final igual también cae mal tanta mentira. Toda esa estupidez que dijeron una y otra vez sobre que no iba a haber Scooby en Vilma porque a la creadora le pareció infantil o algo así. Y finalmente, ¿de qué se trata esta serie? Blah. Realmente, si algo es cierto en esta vida, es que no puedes saber si algo es bueno o te va a gustar hasta que lo hayas visto. Hay cosas que de lejos puedes ver que no fueron hechas para vos y es válido simplemente reconocer la falta de interés. Creo que algo tiene que ser parte de un extremo marcadísimo para saber que lo vas a odiar cuando lo veas. Y hay que tener una fuerza de voluntad importante para odiar algo y seguirlo viendo. En mi caso, Vilma temporada 1 no es de lo peor que haya visto. Realmente no creo que vaya a ver la segunda temporada. Este soy yo después de ver la segunda temporada. Algunos detalles. Esta vez no se contuvieron a sacar un episodio nuevo cada semana como hicieron antes, sino que esta vez sacaron toda la temporada de una. Decisión extraña. Tendría sentido si HBO estuviera esperando un fracaso, pero genuinamente no creo que ese haya sido el caso. Realmente hicieron lo mejor que podían hacer si lo que querían era que la gente dejara de hablar de esto como que lo antes posible, aún si le iba bien. La primera temporada seguía el misterio de la desaparición de los cerebros de las chicas populares y la mamá de Vilma. Ahora el misterio gira en torno a un asesino de hombres adultos que les arrancan los penes. Sí. Y probablemente lo que pase en la obligatoria tercera temporada sea aún más fino e interesante. Entre lo más interesante que se ve es que luego de que su madre termina muerta, Fred pasa por toda esta etapa de católico que no es que tarde un montón en abandonar. Norville tiene alucinaciones con la madre muerta de Fred y se le curan comiendo, porque si algo hay en esta temporada son alusiones lejanas al status quo que todos conocemos. Easter eggs como una puerta número 1969, más provocaciones imbéciles a modo de patada en las gónadas, como tener a una de las Hex Girls como una señora venida a menos, que insiste en poner una tienda de esoterismo con tan poca fe en la humanidad que el mismo cartel de inauguración anuncia también la liquidación por cierre. Es tan imbécil lo evidente que es que nos quieren hacer enojar, boludo. No es ni siquiera una crítica, ni siquiera eso, boludo. Hay dos puntos que me parecen relevantes a contrastar con la primera temporada y la segunda temporada. Acá creo que cabría una especie de alerta de spoiler si es que a alguno de ustedes le interesa entrar a ver Vilma temporada 2 sin saber qué pasa. Bueno, ya. Si acá se supone que estamos viendo un supuesto origen del misterio a la orden que todos conocemos, sería una versión del grupo que sabe perfectamente que cosas como fantasmas, experimentos del gobierno que terminan en perros mutantes arrancapenes y el putísimo infierno existen. Lo cual creo que sobra bastante ponerse a explicar por qué es una mierda. Si había una crítica, esta es incluso más superficial y menos interesante de la que se podía ver en la temporada anterior. Y creo finalmente que la cúspide de lo mediocre que termina siendo el ideario en el que se sustenta el guión se presenta en el capítulo en el que hay una especie de parodia a Breakfast Club, película de los 80 que tiene su parodia en casi cualquier serie con adolescentes en la secundaria. Aunque nuevamente, es difícil llamar a esto un intento de parodia porque los personajes ni siquiera son capaces de dejar de mencionar la susodicha película o el abstracto concepto del cine de los 80 que, según este grupo, ya no le interesa a nadie. Lo cual no creo que sea verdad. Es penoso, poco inspirado y peor aún, es molesto. Y por cierto, este personaje es una chica aficionada al tarot de la que Vilma constantemente se está burlando en su escepticismo y que la serie de repente la retrata como una ilusa por sus creencias, pero luego valida esas mismas creencias y no termina uno de entender en ningún momento qué es lo que se supone que uno tiene que pensar al respecto. De repente se habla de la manifestación y de repente todos actúan como si fuera una ilusión tonta. Pero de cualquier modo la manifestación termina funcionando, así que es todo como X. Y en el cliffhanger final de la segunda temporada, esta tipa resulta que aparentemente puede revivir a los muertos. No entiendo nada. En la primera temporada está este infame capítulo en el que Vilma se disfraza de hombre y de repente todos le escuchan y le hacen caso. Lo más cercano es este capítulo del final en el que cambia de cuerpo con Daphne solo para que veamos que, vaya, las chicas lindas tienen problemas por ser lindas. Igual que las chicas feas por el hecho de ser feas. ¡Qué comentario tan más inteligente, profundo, fino, filosófico, eficaz, contundente, importante, relevante, imprescindible, inocuo, imperativo, intrínseco, subyacente? No, viejo, creo que necesito un momento. Así de fino como es ese episodio donde se termina de resolver un conflicto apelando a la inseguridad de los hombres por el tamaño de su miembro. Es que me recontra mil cago de risa, ¿viste? Finalmente, como dije antes, si el punto de la serie termina siendo retratar el supuesto origen del grupo, un origen alternativo, sabiendo que esta temporada termina con Vilma literalmente muerta y convertida en un fantasma a lo Star Wars, ¿no termina eso un poco con el propio punto de Scooby-Doo? O sea, lo hace. Absolutamente. Y si antes me permitía dudar sobre si el creador de esta cosa da tres carajos por Scooby-Doo solo por el hecho de hacer una serie pura y exclusivamente para molestar a gente por internet como forma de llamar la atención, ahora tengo patente que o no le sabe, o le sabe y es un cabrón y no le interesa una mierda. Y más allá de eso, ¿por qué
En primer lugar, el más edgy y ateo de los adolescentes querría ni por un segundo identificarse con una vilma insoportable charlatán y sabelotodo, quien en nombre de la ciencia o cualquiera que fuera la forma que adopte su escepticismo, este mismo es traicionado una y otra vez por las predisposiciones del guión. Sí, es la protagonista, pero muy de repente es un personaje con una narrativa inútil que ya quedó totalmente desfasada y con quien no tengo la más mínima idea de qué van a hacer con ella en la inminente temporada 3. ¿Cómo le vas a pedir a un personaje que literalmente murió que no deje de ser escéptico, que no abandone totalmente el personaje que alguna vez fue? Que yo creo que es posible, de todos modos tenemos una Daphne que no actúa para nada como una Daphne, ni siquiera es una crítica a la Daphne que conocemos en la serie original. No es nada, es otro personaje, esta es otra serie, no tiene nada que ver. Y finalmente, no es exactamente ese el punto, provocarte, que te enojes, que no puedas concebir que alguien se cague en tu infancia de tantas formas cruentas con la única finalidad de que del asco tengas que pararte un segundo a ver qué carajo está pasando. Aún sí, muy en lo personal, muy en lo personal, aunque esto no lo vas a ventilar por Twitter, entraste a ver una serie para saber qué tanto la ibas a odiar para darte cuenta de que acabaste la temporada y la disfrutaste, aunque sea un poquito. A fin de cuentas, volvemos a la pregunta del inicio, pero seriamente, ¿está mal ver una serie que crees que no te va a gustar? Es evidente que va a haber un Vilma temporada 3. También es evidente el descontento de varias personas con este hecho, con el hecho de que una serie mediocre tirando a mala, cuya única premisa es tratar como trapos de piso un montón de personajes icónicos para el morboso guión de alguien cuya radicalización ni siquiera puedo terminar de identificar, no solamente tenga éxito, sino que podría estar próxima a evocar una nueva tendencia de sacar series para hacer enojar a fans de cosas a propósito para que por alguna razón todos querramos ver qué onda. En primer lugar, si viste Vilma por medios legales, no dejes que Twitter te haga sentir culpable, capo. En segundo lugar, realmente no creo que Vilma empiece ninguna tendencia, o no creo que empiece ninguna tendencia que vaya a llegar realmente lejos. Mi predicción, desde la ingenuidad de alguien que ha visto con horror todo este asunto, es que probablemente Warner quizá haga un intento por arder al internet nuevamente con alguna otra serie disque paródica del siglo XXI a algo que todos queremos. Probablemente esa serie sea un fracaso, se estrelle luego de la temporada 1 y se metan esa idea bien en el orto. Con Teen Titans Go realmente parecían tener la intención de volverlo un género cuando todos pegaron el grito en el cielo por Thundercats Roar. ¿Y dónde carajo está Thundercats Roar? Yo creo que las cosas ya les va bastante bien con series que, sí, tienen un discurso en particular como Harley Quinn, pero que a la final, dentro de todo, puedo decir que están hechas desde cierto grado de integridad artística. En resumen, ¿considero que la serie de Vilma es mala? Sí. Los personajes son insoportables y hablan hasta por los putísimos codos. El misterio adyacente es en ocasiones incluso difícil de seguir con tanto relleno y cosas sin sentido en medio. El humor referencial es... La dichosa crítica social es llana y poco inspirada, sobre todo en la temporada 2, y en un todo, no te la puedo recomendar si espero recomendarte algo bueno. Pero a la final, ya sea que disfrutes Vilma o disfrutes odiar Vilma, lo importante es que es tu decisión. Es tu puta cuenta de HBO y te la follas cuando quieres. Espero de corazón que este video les haya gustado, me gustaría que dejen en los comentarios su opinión al respecto, hagan bien y no miren a quién, y no olviden recordar que mañana será otro día.